And I stay in Spain to make some money. End of September, I go to Barcelona, and then we will see. I will practice a lot. Police all the time catch me and say, "Oh, you can play if we see you once more, we take your instrument." So. La calle, bueno, quitando a la gente que está todos los días tocando en la calle, prácticamente, o sea, eso es maravilloso, claro. Maravilloso, pero debería estar mucho más apoyado por los que por el ayuntamiento y tal, porque siempre tienen que estar huyendo de la policía y tal, ¿sabes? Aquí no, o sea, deberían apoyarles. Deberían como en Irlanda, nosotros creemos que les deberían apoyar mucho más. Para nosotros el rock and roll siempre ha sido libertad. Y como la cerraron para hacer esta mierda de tienda que se llama Bershka, pues nos quedamos aquí. Al principio de la tienda está del Madrid Rock, y como lo cerraron la misma cadena Inditex, la misma cadena que está comprando todos los cines y teatros de la calle, pues nos quedamos aquí. Poco a poco la gente fue desapareciendo, porque aquí es que nos juntábamos todos los del mismo rollo. Como quien no quiere la cosa, pues ya han pasado 10 años, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Cultura y, por tanto, libertad, no dejarse manipular ni que nadie te haga pasar por aros que no son los tuyos. ¿Entiendes? La cultura es lo que libera al pueblo de la tiranía de los políticos y, por tanto, del capital. Y de que cada uno piense como quiera ser y se atreva a serlo. Instrument is very important thing because I know that the guitarist make a lot of less money than me. Economicamente non è stato il massimo, però credo che tuttora abbiamo ancora dei difetti di inesperienza. La ragione principale è che avevo qua, la mia ragazza vive qua e lì dietro. Abbiamo deciso di intraprendere un viaggio musicale. Volevo fare questa esperienza in strada e vedere qual è la risposta della gente, come ci si sente nel fare l'artista di strada, nel tentativo di fare più soldi possibile, non è vero. Bajamos la furgoneta y a Valencia. Y hasta el próximo día. Si no tenés gente que te lleve en avión y tal, tenés que ir en furgoneta. Es así. Jet privado no tenemos. No, claro. Todavía no. Nos conocimos un buen día con unos amigos en común. A los dos nos gustaban los Beatles. Entonces, bueno, ese día teníamos guitarras, empezamos a tocar y, bueno, ahí empezó todo. Ahí creció nuestra amistad, después fundamos el grupo con el propósito de, bueno, versionar a los Beatles y llevar la música de Lennon, McCartney y Harrison pues allá donde podamos, porque nos encanta. Está en Francia, hemos estado en Liverpool también, en The Cavern, o sea que... Salvo Paco el batería, que es el más profesional que se dedica solo a esto, desde hace muchos años, vive de la música, el resto compaginamos esta actividad con otras.